Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos TV. En este nuevo segmento estamos acompañando y de alguna manera apoyando a políticos que de alguna manera están teniendo participación o van a tener participación en estas elecciones. En esta oportunidad de la ciudad de Alderetes, Alejandro Coronel nos cuenta su proyecto, su inicio en actividad y esto nos decía. Alejandro, bienvenido a Empresarios Argentinos, un gusto tenerte, amistades en común nos vincularon, como es tu hermano Lito. Tal cual. Hablamos un poquito y conoces el segmento empresarial, siempre mostramos empresarios, político vinculado a lo empresarial y entendemos que tu candidatura o tu participación en estas elecciones nos permiten mirarte desde otro punto de vista y conocerte. Contanos un poquito, Alejandro, bueno... nacido en Alderete, tal cual, de sentido de pertenencia importante, sí. Y podremos hablar de la actualidad, pero queremos conocerte de un principio, Alejandro. ¿Cómo nace tu participación, tu involucrarte a nivel social en tu Alderete querido? Sí, bien, la verdad que es cierto lo que decís, uno viene con una raíz muy importante, una familia, ya la cuarta generación en Alderetes, entonces el sentido de pertenencia es muy fuerte, seguro. Es muy fuerte. Entonces, básicamente, uno que realmente estudió en Alderetes, hizo su escuela primaria en Alderetes, que yo lo cursé en la escuela Fray Manuel Pérez, me acuerdo, que tengo varias anécdotas al respecto, sí, ahora, de la escuela, ahora, de la escuela Fray Manuel Pérez, sí. Y donde la infancia realmente era muy, muy lindo, todo muy, muy seguro, uno podía salir a las calles, era tranquilo, obviamente. Sí, sí, sí. Estamos hablando hace 50 años, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, dice. Así es, así es. Y después de hacer mi primaria ahí, hice la escuela secundaria, en la Escuela de Agricultura Sacrotecnia, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán, que dicho sea de paso, es una, digamos, de la línea de escuelas, junto con el Instituto Técnico y con demás escuelas. Son escuelas muy fuertes realmente en lo que es capacitación y formación. Sí, sí, entonces, eso hace que uno tenga muchas herramientas para poder salir al frente, salir a la vida, buscar trabajo, hacer una buena gestión del trabajo, porque no alcanza solo conseguir un trabajo, sí, sino realmente hacer una carrera importante, que como la que a mí me tocó vivir, que te cuento, o sea, yo con mi título de la secundaria de acá de Tucumán recorrí todo el país trabajando, en industrias químicas, en industrias farmacéuticas, y realmente pude hacer una currícula importante en laboratorios farmacéuticos de primer nivel, de primerísimo nivel. Sabes que, Alejandro, vos siempre nosotros tratamos de hacer un paralelismo y vincularlo al segmento empresarial, sí. Porque intentamos que la persona que está ahí, de alguna manera, en este caso, como es algo, un segmento político, queríamos vincularlo. Cuando hablas justamente de este sentido de pertenencia, sí, de haber recorrido el país con un trabajo que te apasiona y te apasionaba seguramente, terminás, yo sí, en tu Alderetes querido, ¿no? Terminás de alguna manera volviendo a hacer raíces nuevamente ya con tu familia. Y nombraste algo puntual. Cuando nombraste tu escuela primaria, te brillaron los ojos y dijiste, sí, tengo muchas anécdotas. Sí, sí, sí. Esas anécdotas y ayudar y participar a través de tu hija, ya en escuela, te permitió hacer un trabajo social importante en Alderete, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo la cosa que viví, la anécdota que tengo, uno hizo la escuela primaria en pleno proceso militar, donde era muy difícil el tema de la educación, sabíamos el tema de los libros, que había que, a veces, muchas veces se quemaban libros, que había, estaba prohibido reunirse más de tres personas. Y tengo un anécdota importante en eso, y creo que eso me marcó a mí para mi trabajo social en el futuro. Que yo estaba en cuarto, quinto grado de la escuela primaria, en la Fray Manuel Pérez, y de repente, cuando ya estábamos todos con el miedo del proceso militar y demás, se abren los portones de la escuela y entran dos camiones de los militares. Se empiezan a bajar soldados, qué sé yo, todo atento, qué sé yo. Cuando se abre atento, por no decir con miedo. Exactamente, más que atento. O otra palabra. O otra palabra, exactamente. Resulta que se abre la cabina, se baja mi mamá y otra señora más. ¿Tu madre? Tal cual. Que habían hecho gestiones ante la Casa de Gobierno en pleno proceso militar para traer guardapolvos, zapatillas, útiles escolares y alimentos para los niños. Porque tenían una escuela de bajos recursos, claro. O sea, el nivel promedio era bajo recursos, o sea... Digo yo, ¿qué compromiso?
Porque una cosa es hacer una gestión en plena democracia, sí, donde uno va y golpea cualquier puerta y dice lo que quiera, y otra es hacer una gestión en pleno proceso militar. Eso son cosas que me marcaron. Primero me imagino orgulloso por lo de tu madre, sí, y segundo te habrá marcado. Sí, me marcó tanto que cuando yo mando a mis hijas a la escuela, veo la situación en la que está la escuela, que realmente estaba muy mal, o sea, tenía problemas muy básicos. Muy básico, estamos hablando de agua, estamos hablando de luz, estamos hablando de higiene, estamos hablando de seguridad, de insumos, de sillas, o sea, realmente muy mal. Entonces, cuando entro y veo eso y ya las tenía inscritas las chicas ahí, digo, dos opciones. O miro para otro lado y digo, ¿a dónde la mando? La mando a otra escuela, listo, solucionado el problema para mí. O me involucro socialmente y empiezo a trabajar. Sí. Bien. Ahí es donde se me despierta un poco, sí, digamos. Aparte venías con un antecedente de lo de tu mamá en la misma escuela donde vos, claro, donde yo pasó esto, cursado y mis estudios. Alejandro, tenemos que ir a un pequeño corte, esto es televisión. Me gustaría ya que en el segundo bloque hablemos un poquito. Ese impacto social, porque fue un impacto social en ese momento cuando te llegaste con tus hijas a la escuela, te permitió desarrollar, a ver. Te permitió tu experiencia ya en toda la actividad privada, te permitió traccionar un poco para accionar socialmente. Tal cual, ¿no? Tal cual. Ya hablamos de ese tema. Ok, gracias. Vamos a un pequeño corte y continuamos con más Empresarios Argentinos. Alperovich presenta el nuevo Volkswagen Virtus, diseñado para ser tuyo. Tecnología, conectividad, seguridad y diseño. Vení a conocerlo, Alperovich, concesionario oficial Volkswagen. En estos años como dirigente deportivo, el fútbol me enseñó muchas cosas. Que si armás un buen equipo, podés llegar donde quieras. Y que el apoyo de tu gente es fundamental. Aprendí que hay que dejar todo en cada partido. Que hay que cuidar las inferiores porque son el futuro. Y a los históricos hay que respetarlos porque me hicieron llegar hasta acá. El fútbol me enseñó que la localía se siente. Pero a los visitantes hay que recibirlos bien. Que hay que defender aunque te embarren la cancha. Y patear todos para el mismo lado. Porque si hay algo que me enseñó el fútbol, es que juegues donde juegues, hay que salir a ganar. Sancor Salud. Estamos cerca de todos los que desean una vida más sana, con la red de servicios médicos más grande del país y planes para cada necesidad. Sancor Salud. La salud cerca de todos. Alejandro, muchísimas gracias por esperarnos. A ver, cuando comentaste o iniciaste esa dicotomía que habrás sentido de decir, che, es la escuela que yo estudié, a la que van mis hijas, y te encontraste con esto y dijiste, bueno, debe haber sido un clic importante. Fue tan importante este clic que no solamente dijiste voy a ver si puedo mejorar esto, sino que es una escuela modelo. Sí, esto hay que, mientras estamos hablando, estamos pasando imágenes, es una escuela modelo. Pero para llegar a esto, a ver, deben haber habido muchos factores. Primero, involucrarte en lo que haces. Segundo, convencer a la gente, involucrar a la gente de que esto no podría ser un trabajo tuyo. Tal cual. Bueno, ¿cómo fue todo ese trabajo, Alejandro? Sí, la verdad fue un trabajo muy arduo que requiere de mucha constancia, perseverancia, de acompañamiento de la gente. A ver, porque yo puedo salir a hacer una gestión solo, pero no es lo mismo ir con 10 personas, con 15. Y a su vez, cuesta trabajo que la gente se involucre porque como que está en una pausa de sedición, digamos, de acostumbramiento y demás. Y decir, no, ¿qué cambio podemos generar? Si lo puede hacer otro, ¿por qué no lo hace otro? Claro, es complicado comprometer a la gente. Sí. Con el tiempo y la perseverancia fuimos formando un equipo de trabajo, 2, 3, 5 personas. Hoy somos 25, 30 personas que realmente trabajan muy fuerte y muy comprometidas con la sociedad. Que de hecho hemos hecho trabajo y la hemos dado vuelta a la escuela para hacer que sea una escuela ejemplo, digamos, del este, que muchas otras quisieran estar en ese lugar. Es un trabajo muy profundo, pero básicamente yo creo que se trata de constancia, de gestión, de perseverancia, ¿sí? Nada viene fácil, nada que uno golpea una puerta una vez y abrió y se solucionó todo, no. Hay que estar, ir y estar, perseverar. Y el acompañamiento de la gente.
fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque de esa forma uno no solo se le facilita la gestión, sino que tiene más argumentos y más a quién representar. No represento a Alejandro Coronel, no represento a una alumna de la escuela, sino represento a un grupo de padres, a un equipo de trabajo y a cientos de niños de una escuela educativa. ¿Sabes qué, Alejandro? Es importante esto que marcaste, los puntos, ¿no? La perseverancia, la insistencia, el compromiso. Uno, en cualquier actividad de la vida, hace política. Sí. No partidaria, claro. Sí, o al principio no, pero de alguna manera haces política, gestionando, golpeando puertas, incluso hasta haces todo esto que estamos, y esto vale la pena remarcarlo, todo esto que hiciste con gestión, no lo hiciste con ayuda, con financiamiento de absolutamente nadie. Es todo con gestión propia. Tal cual. ¿Esto por qué es importante marcarlo? Porque cuando uno hace política desde ese punto de vista, se puede llegar a imaginar qué podría hacer con el acompañamiento del pueblo. Y creo que eso te llevó a vos a primero, que porque a ver, esto yo sé que vos no lo vas a decir, pero lo voy a remarcar yo, que la gente te pida, ¿no? Que la gente te diga, Alejandro, si lograste hacer esto, ¿por qué no involucrarte en la política? Tal cual. Ahora, ¿por qué involucrarte en la política, Alejandro? ¿Qué crees que podés lograr con esto? Mirá, yo pienso que todo se puede mejorar, ¿sí? Que la mejora debe ser continua. De hecho, en mi trayectoria laboral en la industria... Sí, uno habla de las empresas, a veces procesos... Se habla de mejora continua. Exacto. O sea, llegué a este nivel, tengo que mejorar, siempre se puede mejorar. Entonces, si uno adquirió experiencia durante 8 o 9 años haciendo gestión y golpeando puertas con recursos, digamos, sin recursos adicionales, sino solo con gestión, qué importante sería poder tener el acompañamiento del Estado para trasladar toda esa mejora que se logró en una institución en el resto de la ciudad. ¿Sí? No va a ser un trabajo fácil. Seguro. No. Va a ser un trabajo en el que va a llevar mucho empeño, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho compromiso, un 100% de compromiso, y no son cosas fáciles de conseguir, pero yo considero, y por lo que consensué con mucha gente, tendría las cualidades para poder hacerlo. ¿Sí? Para mí eso es lo que argumenta, o lo que yo argumento, para postularme, en este caso como candidato a concejal, porque considero que la mejora es posible. Y hay mucho para mejorar. Perfecto. Sabes que cuando de alguna manera uno siempre vincula al segmento empresarial o emprendedor, vemos el potencial que tiene el este de la provincia. Bueno, sí. Están dos ciudades colindantes como lo es Alderete y Van de Río Salí, y ve el posicionamiento que podría llegar a tener Alderete si tuvieran una mirada un poquito más a futuro. Tal y pensando cual. Y haciendo cimiento, ¿no? Alejandro, tenemos que ir a un pequeño corte nuevamente, pero ya el último bloque me gustaría que me cuentes, a ver, todo lo que se pueda generar para Alderetes desde el Consejo Deliberante, todo lo que puedas vincular en el sentido de propuestas, en el sentido de cercanía a la gente, y por último también, al no tener un partido político, porque no lo sos político, ¿por qué Aldo Salomón? Todo eso en el bloque siguiente. Okay, okay. Vamos a un pequeño corte y continuamos con más Empresarios Argentinos con Alejandro Coronel. Para aquellos ciudadanos que votan solo por convicción, para quienes votar es un derecho no negociable, este 9 de junio, para el Consejo Deliberante de Alderetes, un hombre capaz, honesto, comprometido, competente, con la confianza de lo realizado, Alejandro Coronel, concejal, Aldo Salomón, intendente, Osvaldo Jaldo, vicegobernador, Juan Mansur, gobernador. Nos dijeron que no se podía. Nos dijeron que no había agua. Nos dijeron que nadie iba a venir a Tafí. Nos dijeron que el turismo nunca iba a llegar. Pero juntos lo hicimos. Recuperamos la hostería para que tafiseños y gente de todo el mundo pueda disfrutar del mejor servicio rodeados de un ambiente natural. Tafí Viejo es el nuevo destino turístico del norte para disfrutar todo el año. Somos presente. Hagamos futuro. Noguera 2019. Alejandro, muchísimas gracias por esperarnos. Hicimos un primer bloque donde dijimos tus inicios, un poco tu currículum, un poco tus actividades. Eso te desempeñó, te llevó a gestionar acciones a nivel social.
luego de esas acciones y esto es bueno más remarcar, no solamente acciones sino con casos concretos de éxito, sí, como en este caso la escuela Fray Luis Beltrán. ¿Así es? Fray Luis Beltrán es en la ciudad vecina. Sí. Luego de toda esa gestión, luego de que la gente te haya buscado y luego de que no formaras parte de un equipo político, de un partido político, ¿por qué decidís postularte para concejal? Cuando sabemos, o uno tenemos un concepto tal vez errado de para qué es el consejo, qué debería hacer. Bueno, ¿qué propuestas, o no sé si propuestas, pero qué tenés pensado realizar si llegás al Consejo Deliberante? Bien, mira, como primera medida, yo pienso que al Consejo Deliberante hay que revalidarlo, ¿sí? Darle un nuevo valor. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, si vos le preguntas al ciudadano promedio para qué está el Consejo Deliberante, no lo sabe, o no lo tiene muy claro. Incluso, ¿sí?, hay algunos concejales que pueden no saber para qué está el Consejo Deliberante. También es posible. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Uno sí agarra en Google funciones del concejal, la encuentra, todo muy interesante, pero hay que emplear el sentido común, ¿sí? Hay que revalidar el consejo. El consejo deliberante no está para solucionar el problema de una persona, un medicamento, lo que fuere, no, para eso está acción social, para diferentes estamentos dentro de la municipalidad. El consejo deliberante está para sesionar y hacer ordenanzas municipales, que son leyes, pero a nivel municipal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No cualquier ordenanza, sino la ordenanza que revele la necesidad del pueblo y que sea cumplible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno puede hacer una ordenanza cualquiera, si yo me pongo así, hago 4 por 10, en 4 años de gestión tenemos 3.600 ordenanzas, ajá, bien, pero no son cumplibles. Bien, el Consejo Deliberante debe ser la caja de resonancia del pueblo. Tengo tan problema. La sociedad tiene, hay que abrir una calle, hay que traer la industria, hay que mejorar el tema de seguridad en las escuelas, proyectos miles. El tema es que hay que hacer la ordenanza y, lo más importante, supervisar de que se ejecute esa ordenanza. ¿Sí? Porque no ganamos nada con hacer una ordenanza. La ordenanza es un papel que está ahí archivado, muy lindo. Hacer la ordenanza ejecutable y supervisar de que esa ordenanza se haya cumplido. Exactamente. Si no, no tiene mayor sentido la función del concejal. ¿Sí? Así que yo pienso que hay que revalidar el consejo, hay que aclarar bien las funciones del concejal, las atribuciones que tiene y ejercerlas a todas las atribuciones que tiene el concejal. Alejandro, ¿vos crees que dentro de... A ver, y no vamos a hablar del municipio en Alderete en sí en este caso, que es obviamente el objetivo puntual de tu postulación en esta oportunidad. ¿Crees que el funcionario público en sí tiene una mirada hacia la sociedad? Ojo, ¿no? No la sociedad hacia el funcionario. Uh-huh. El funcionario hacia la sociedad, de que al no tener en claro cuál es la función, no puede exigirle. Tal cual. Hay un problema grande de conexión, de comunicación entre el pueblo y los funcionarios. Yo siempre digo lo mismo. Yo estudié muchos años veterinaria. La única diferencia, o lo que nos diferencia de los animales, es la capacidad de comunicarnos. ¿Sí? Si no hay comunicación entre dos partes, podés hacer lo que quieras que va a salir mal. Seguramente va a salir mal. Entonces, tiene que haber un nexo entre el pueblo y los funcionarios. Y esos funcionarios tienen que ejecutar las decisiones del pueblo y supervisar supervisar al Poder Ejecutivo para que las ordenanzas se cumplan. ¿Sí? Está claro. Alejandro, nos queda un minuto final. Me gustaría hacemos un cierre de esto. Cuando hablamos, y está más que claro, los cimientos que te generan, los cimientos que tenés con respecto a tu ciudad, y obviamente la gestión hablan por sí sola, los logros y los resultados hablan por la gestión misma. ¿Por qué Aldo Salomón para Alderete? ¿Por qué el apoyo a Aldo? ¿Por qué no al oficialismo? ¿Por qué? ¿Entiendes el concepto? Digamos, sí, ¿por qué el apoyo a Aldo en esta oportunidad? Yo te cuento, yo conozco a todos los candidatos a intendente, ¿sí? Bien. Y hablé con la gran mayoría de ellos planteándole las inquietudes como ciudadano. Como ciudadano, sí. Tal cual. Porque yo hasta el día de hoy soy un ciudadano común. Y te puedo asegurar y te puedo contar
que el único que, en el que me vi reflejado, con las ganas de hacer cosas, o sea, no solo con la intención, sino con la planificación, porque yo le digo, ¿y qué se puede hacer o qué podemos hacer respecto de esto? Mirá, yo tengo pensado respecto de esto, de, por ejemplo, lo que fuere, vamos a modificar esto, vamos a sacar, vamos a ampliar este sector, vamos a asignar más recursos para que haya más posibilidades de hacer esto. Y en lo que yo le planteaba, ya tenía un plan de trabajo hecho. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Y vos que tu experiencia habla de esta mejora continua, creo que esto te sintió identificado. Me sentí absolutamente identificado. Entonces yo, ahí es donde tomo la determinación. Decir, bien, lo voy a acompañar a Aldo Salomón porque realmente me siento reflejado. Y sé y confío en que me va a escuchar y me va a apoyar en las decisiones para que llevemos adelante la mejora continua de la ciudad. Excelente. Alejandro, ha sido un placer tenerte. Como decimos siempre en tu televisión, el tiempo es tirano. Sí, pero a ver, queríamos hacer un pantallazo de tus inicios, un pequeño detalle de tu currículum, las acciones realizadas, los logros conseguidos y las propuestas o la idea para cambiar el Consejo Deliberante en la ciudad de Adelete. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a vos, muy amable. Llegamos al final del programa de hoy. Esperamos la historia de Alejandro, un ciudadano de la ciudad de Alderete, valga la redundancia, nos contó su historia, su desarrollo emprendedor también y por qué decide involucrarse en la política. Espero te haya despertado la inquietud de buscarlo, de ver sus propuestas y por qué no apoyarlo para llegar al Consejo Deliberante de esta ciudad. Te invitamos a seguirnos a redes sociales en nuestro canal de YouTube y nuestras clásicas repeticiones semanales. También te invitamos los días jueves de 15 a 16 horas, estamos con Nicolás y pronto a sumarse Rodrigo, espero en algún momento también. Vas a ver y escuchar nuestra versión radial de Empresarios Argentinos en Radio Rivadavia. También si querés mostrar tu emprendimiento y contarnos tu historia, escribinos a info@empresariosargentinos.com.ar y seguí nuestra web también para que te puedas enterar de las noticias empresariales en www.empresariosargentinos.com.ar. Una vez más, y como siempre te decimos, buen comienzo de semana. Hasta el lunes próximo.